Ahorita me hago. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ya me morí, ¿no? Ya me morí. Ahí está, las brujas, por favor, por favor, por favor. Pepe. Hola, magos y magas. Espero que se encuentren muy bien y que estén preparados para continuar con nuestras aventuras en el primer Sonic. En el episodio anterior llegamos hasta este nuevo mundo, muchachones. Una zona que al parecer es una ciudad llena de cangrejitos por acá. Una ciudad toda psicodélica, muchachos. Una ciudad donde personalmente me encantaría vivir. Quiero lanzarme acá a la izquierda a ver qué encuentro. ¿Habrá algo para Sonicberto? No hay nada. No hay nada, pero parecía que podían haber secretos por ahí, ¿ah? Vamos a correr, Sonic Seal, muy bien. ¡Excelente trabajo, Sonicberto! Vamos a saltar acá. Miren esta belleza de nivel. ¿Es un casino esto? ¡Qué locura estoy jugando aquí, muchachones! ¡Qué locura hermosa estoy disfrutando acá! Miren a Sonic Seal rebotando por todos lados como si fuera una pelota de ping-pong. ¡Me encanta esto! ¡Me encanta, muchachos! ¡Qué hermosura! Y como les decía en el episodio anterior, todo esto es completamente nuevo para mí, muchachos. Nunca me he pasado el primer Sonic. Apenas había jugado los dos primeros niveles un poquito. Ahora sí lo vamos a jugar. ¡Ah! ¡Estos abejorros del demonio! Ahora sí lo vamos a jugar completito, muchachos, hasta el final. Espero que me vaya bien, muchachones, en esta primera y hermosa aventura de Sonic. Y si quieren verme jugar otros juegos de Sonic, déjenmelo ahí en los comentarios. Podríamos jugar el 2, de ahí el 3. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Es el hermano perdido de Sonic. ¿Cómo le hago daño? Me quitó mi magia, muchachones. Me quitó mis anillauris. ¿Y ahora qué hace esto? No entiendo. Hay acertijos ahora. Bueno, vamos a seguir, muchachos. No sé muy bien qué tenía que hacer ahí. De repente algo con ese enemigo. Uy, uy, uy. Espérate, Sonic. Espérate, Sonic. No puedes dejar estos dos anillos. O mejor déjalos. Mejor déjalos. Porque no por dos anillos vamos a perder todos los demás, Sonicberto. Y estas pelototas. No sé mucho qué tienen que ver con el nivel, muchachos. No sé ni siquiera dónde demonios estoy. ¿Qué hice? No vi esa cosa. No la vi, muchachos. Volví a perder los anillos. ¡Estoy jugando pésimo, muchachones! Realmente mal jugado, Pepe. Ha pésimamente jugado. Y ahora tengo miedo de no alcanzar los 50 anillos necesarios. ¡Uy! ¡Uy, uy! ¿Y esto? ¿Y esta hermosura? ¡Qué ricos anillauris, muchachos! 12 anillitos. Aparecieron de la nada. 12 anillos salvajes. ¡Eso me gusta! Sonicberto. Vamos a ver, muchachos, hay que estar atentos a los lugares secretos, a las puertas ocultas de este juego, que ya vi que debe tener un montón. A ver, hermano, yo creo que puedes llegar ahí arriba con un poco de esfuerzo. Ah, qué bonito, ¿qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Aparte de hermosos anillauris para Sonic Seal. ¿Qué más hay acá? Cuidado, cuidado, Sonic. Cuidado con esas plataformas locas. Oh, estoy regresando. Vamos, Sonic. ¡Haz las cosas bien, hermano! ¿Por qué? ¡No, muchachos! Perdí todos los anillauris. Los perdí todos. ¿Y ahora qué voy a hacer, muchachones? ¿Tratar de recolectar unos cuantos aquí? Podría hacer eso, sí. Pero ya tengo... No. Así no, hermano. ¿Cómo voy a perder todo, muchachos? Si me están dando un montón de chances de recolectar 50 anillos y me vuelven a golpear. ¡Sonic! Y ahora lo pasé con 10 anillos. Un desastre, muchachos. Un verdadero desastre. Pero bueno, al menos no perdimos una vida. Se viene el segundo nivel de locura. ¡Corre, corre, hermano! ¡Corre! ¡Sé libre! ¡Corre! Oh, vamos, Sonicberto. Aquí sí tenemos que conseguir los 50 anillauris, hermano. Uy, acá había chance de llegar hasta arriba, muchachos, ¿ah? Pero es extraño porque si aprieto hacia adelante, a veces Sonic se frena. Aún no estoy 100% acostumbrados a los controles, muchachos, pero ya nos iremos acostumbrando. No se preocupen. Y ahora sí, Sonic, por favor, estas partes hay que pasarlas concentrados, hermanito. Cuidado con esa cosa. A ver qué hay por acá. Rebotamos en uno. Qué bonito, qué bonitos esos anillauris. Vamos a recolectarlos. Ya tenemos 36 anillines. Vamos, Sonic Seal, muy bien. Muy buen trabajo, hermano. ¿Qué hay acá? ¿Qué secretos se esconden por esta parte del nivel? Tal vez más aniditos. Tengo miedo. Mejor no voy a saltar, muchachos, porque si me voy por la izquierda, presiento que las cosas me van a ir mal. ¿Sí los puedo matar? ¿Sí los puedo matar estas cosas? Ya tengo 48. Solo me faltan dos más. Han hecho pelotita, Sonic. ¡Vamos, barrum! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Mírenme! ¡Mírenme! ¡Uy, por fin! Un escudín. Eso es lo que estaba buscando, muchachos. Un escudauri para Sonic. Sonic está ganando puntos ahí. Unos cuantos puntillos para Sonic. Me imagino que me darán vida los puntos, pero ya he recolectado un montón y no me dan ni media vida, muchachos. La cosa es no perder el escudo, muchachos, en vano. Hay que guardarlo lo más que pueda para llegar con mis 70 anillauris a la meta. ¡Qué bonito! ¡Qué bonitos 83 anillauris, muchachones! Las cosas pintan bien para Sonic, ¿eh? Las cosas pintan bien para este velocísimo Erizín azul. Cuidado, no te vayas a caer, Sonic, por favor. ¡Salta bien, hermano! ¡Ah! Ya está. Ya está, ya está, ya está. Salta ahí abajo, perfecto. Por ahí vi la otra plataforma. Muy bien, Sonic, así me gusta. Gran trabajo, erizo azul. Gran trabajo, y ahora
Habrá que saltar al otro lado. Vamos a tomar este rebotín. Espérate, espérate. Hazte bolita acá. Va. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me ponen esa musiquita? No, no importa. La cosa es que conseguí 101 anillos, muchachos. Concentrado, Pepe, porque tenemos que conseguir esta esmeralda del caos. Creo que es nuestra última chance de conseguir la esmeralda en este nivel. Así que vamos con calma. Vamos con tranquilidad, Sonic Berto. A ver, todo bien hasta ahora. Unos cuantos anillitos para Sonic. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará, muchachos? ¿Dónde estará? Espérate, 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 que cambie de rumbo. Perfecto. Estos niveles realmente me marean, muchachos, ¿ah? Me marean mucho, pero bueno. ¡Ah! Estoy regresando hasta el comienzo. Una locura esto. Vamos, Sonic, por favor, hermano. Por favor, apúrate ya. Sigue, sigue avanzando, sigue avanzando. ¿Por dónde será? ¿Por dónde será? ¡No, no, 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 no! Metí la pata, muchachos. Vamos a seguir avanzando y vamos a aprovechar y mandar ya el primer saludo del video, que va para el gran H2422EX, que solo dice Psycho Waluigi. Quiere que juegue ese hermoso fangame de Psycho Waluigi. Es un juegazo. Para los que no lo han visto, denle una chequeada a mi top de los mejores hacks y fangames de Mario Bros. En mi canal principal, ahí está Psycho Waluigi. Es uno de los puestos. Sonic, cuidado, hermano. Para que vean de qué se trata, y es muy probable que lo juegue. Le tengo muchas ganas a ese juego, así que probablemente más adelante lo estemos jugando en el canal. A ver, otro nivel un poco enredado, donde no se puede aprovechar mucho la velocidad de Sonic. Es más que nada plataformero, saltar de plataforma en plataforma. Con tal de no morir, muchachos, yo voy a estar tranquilo, ¿eh? Yo voy a estar feliz y tranquilo con tal de no meter la pata. Ajá, interesante. Hemos abierto un caminito oculto ahí, perfecto. Cuidado, Sonic Seal. Dios mío, Dios mío, Dios mío, no te mueras, no te mueras, hermano, no te mueras. Corre, no, Dios, Jesús bendito. Sonic, 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 tranquilo. Dios, Dios, ya, no sé cómo pasé eso. No sé cómo pasé eso, la cosa es que lo pasé, muchachos. Y con eso, me basta. Y ahora puedo seguir bajando, miren. No, mejor no, ahorita me quedo atracado en esas cosas. Me quedo prensado. Y vamos a perder una vida. Una valiosa vida, porque estoy 100% seguro, muchachos, que el juego no va a ser tan fácil en los niveles de más adelante. Voy a tener problemas ahí, así que tengo que cuidar hasta la última de mis vidas, muchachos. Ya no puedo perder más vidas de manera tonta. Como perdí en los primeros niveles, eso fue duro, ¿eh? Muy bien, nuestro checkpoint. Vamos a bajar, Sonic Seal. Agáchate para correr. ¡Buh! Miren esa belleza, muchachos. Miren esa hermosura. Ahora soy Sonic, el personaje más veloz del mundo, mírenme. Bueno, no tanto ahorita, no tanto, pero vamos a correr, ¡kabum! Y ahora sí, corre, corre, Sonic, corre. Corre, hecho un loco, hermano, corre, corre, déjeme correr. ¿Para qué me dan las botitas y la invencibilidad si no me van a dejar correr? Así me gusta. Agarra tu escudauri, unos cuantos anillines más, excelente. Todo esto me va a servir para la batalla contra Robotnik, muchachos. A ver, Sonic Berto, ya está. Perfecto, vamos a avanzar un poco más. Barrum, y ahora, ¿cómo me pego al techo? Eso me gustaría saber. Ajá, ¿vieron eso? Me pegué un poco al techo ahí. Ah, espérense, espérense, espérense. Espérense, y miren esta belleza. ¡Corre, Sonic! Sí, no te mueras. Sonic Seal se murió Sonic Seal. He sido vilmente engañado, muchachos. Me emocionaron poniéndome una estrellita diciendo, ¡corre, sé feliz! ¡Corre por todo el nivel, no te va a pasar nada! Y ahí nomás, un poquito más adelante, un hueco sin fondo, eso no se hace. Eso es maldad de los desarrolladores, muchachos. Eso es maldad, perdí mis 80 anillos, mi escudo, lo perdí todo. En pocas palabras, muchachos, lo perdí todo. Y llegué a Robotnik sin anillos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, muchachos? ¡Qué tristeza esta! ¡Qué tristeza! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío, cuidado! ¡Uy, no! Robotnik va a comenzar a romper el campo de batalla, muchachos. Eso sí está peligroso, ¿eh? Eso sí está peligroso. Vamos, Sonic, apúrate. Dale, 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 dale. Ah, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, dale, sí. Espérate, espérate. Espéralo, espéralo. ¿Qué? ¿Ahora, ahora no va a hacer nada más? ¿Solo se va a pasear por ahí? No te creo. No, no. Ahí está, ahí está. Ya desactivó de nuevo Robotnik. Cuidado, Sonic. Cuidado, se está complicando la batalla, hermano. Dale. Sí, lo logré, muchachos. Contra todo pronóstico le gané a Robotnik sin ningún anillo. Estos jefes, en lugar de hacerse más complicados, se vuelven más fáciles, muchachos. Eso es lo que estoy viendo. Ya está, hemos rescatado a los chanchitos, a los pollitos. ¡Gracias, Sonic! Se van todos felices a celebrar a su granjita. Y ya está, muchachones, mundo 3 pasado. Y ahora entramos al mundo 4, la zona del laberinto. Vamos a ver qué locuras le deparan a Sonic acá, muchachos. Parece una zona laberintosa, como otro templo antiguo, pero lleno de agua. Yo odio el agua en los juegos plataformeros, muchachos, ¿ah? Yo odio el agua y si mal no recuerdo, no sé si es en este Sonic o en otro, pero Sonic se ahoga, muchachos. Así que tienes que ir agarrando burbujas
Estoy seguro que este va a ser el nivel que más voy a odiar, muchachos, si es que Sonic se ahoga. Está eso de que Sonic se ahoga, sí. Está lo que Sonic se ahoga, muchachos. Tengo que tragar las burbujitas. Esto no me va a gustar para nada. Pero bueno, tenemos que hacerlo, muchachones. Vamos, Sonixil. Aprovechen coleccionar tus anillauris que te van a servir de mucho, hermano. Agarra esos dos por ahí. Perfecto. Excelente. Todo bien, muchachos. Todo bien. Vamos a matar esos narizones. Son narigudos. Miren esa hermosura de enemigo, pues, muchachos. Mírenlo nadar por ahí con sus mandibulitas. ¡Una belleza! ¡Uy, no! Ya no es tan bello. Ahora me quitó mi poder. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Todo es una locura aquí. Todo es una locura. Ahorita me ahogo. Sonic, espérate. Bien, bien, Sonic. Bien jugado, hermano. Cuidado. Cuidado. Tengo que llegar hasta acá. ¡Vamos! ¡Llega! No llego. No llego, muchachos. ¿Puedo traspasar esto? Está bloqueado. Está bloqueado. ¿Y ahora? Supongo que habrá que apretar esto. Ajá. Bueno. Continuará por acá. Uy, no, muchachones. No me huele nada bien esto, ¿ah? No me huele nada bien porque no llego al otro lado. Ajá. Ahí está la plataforma. Aparece de vez en cuando la plataforma. ¡Ah! No llega, Sonic. A ver, vamos a tratar de llegar desde acá. ¡Ah! Lo logré. Lo logré. No necesitaba la plataforma después de todo. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me está jalando, cuidado, cuidado, Sonic. Agarra acá una burbujita. Perfecto. A ver, vamos a cruzar esto. Muy bien, barrum. No te distraigas con los anillauri, Sonic. Concéntrate en agarrar oxígeno. Excelente. Excelente trabajo, hermano. No, no, cuidado. Sí. Buen trabajo, Sonic. Ahora solo te pido que por favor no pierdas tus anillauris, hermano, nos han costado mucho trabajo. Ya está, muchachones. Qué gran Sonic, ¿eh? Qué gran trabajo el de Sonic. Y ahora sí, si puedo evitar entrar en el agua, lo voy a hacer, muchachos. No me gusta para nada el agua, cuidado, Sonic. Cuidado, hermano, tienes que chancar esto. Ya está. Y ahora no sé qué habré desbloqueado, supongo que la continuación del nivel. Cuidado con estos narizoncitos. ¿Qué pasa, narizoncil? Relájate un poco, hermano. Acá está el checkpoint. No, uff, pensé. Pensé por un momento que caía en la lanza, muchachos. Vi mi fin, pero no. La velocidad de Sonic. Pues más, muchachones, vamos. Cuidado, Sonic Berto, que no te claven esas cosas, porque vas a perder todos tus anillauris. Perfecto. Muy bien, barrum, así me gusta, Sonic. Y ahora, ajá, este corchito, este ya lo sabía. Ya sabía que ese corchil. No, cuidado, cuidado, hermano, cuidado, hermano. Cuidado. Barrum, perfecto. Todo bien, muchachos. Y estos niveles raros, ¿no? Raros porque no aplican para nada la velocidad de Sonic, muchachos. Simplemente saltar de plataforma en plataforma. Sonic quiere correr, quiere aplicar su velocidad, pero este nivel no lo permite, ¿eh? Y casi pierdo ahí todos los anillauris que tanto trabajo me han costado recolectar. Cuidado, 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 porque esos... ¡No! ¡No! Los perdí todos. Los perdí todos, muchachos. Tan cerca del final. Creo que los perdí absolutamente todos. Me quedé con 6... de los más de 60 que tenía, muchachos. Qué tristeza. Y ahorita me ahogo, ¿eh? Y ahorita me ahogo. Pero tranquilos, que Sonixil ya salió del agua. Ya salió del peligro. ¿Qué habrá por acá? Tal vez algún secreto. No hay nada, muchachos. No hay nada para Sonicberto. Acá abajo tampoco, ¿no? Bueno, ¿qué más da? Habrá que seguir, muchachos. Habrá que seguir. Creo que ya lo pasé, ¿eh? Me huele a que ya lo pasé. Sin mis 50 anillos, otra chance de conseguir la Esmeralda del Caos desperdiciada, muchachos. Y aproveché pues en mandar ya el segundo saludo del video al gran Santi the Hedgehog, que dice: pero Sonic no sabe nadar, es verdad, no sabe nadar. Ustedes saben que Sonic no sabe nadar porque los desarrolladores se equivocaron. Ellos pensaron que... ¡Ah! Me dio. Ellos pensaron... Como les decía, ellos pensaron que los erizos no podían nadar. Y por eso hacen que Sonic no pueda nadar, muchachos. Si lo ven, simplemente Sonic camina debajo del agua, no nada. Eso es un detalle bastante curioso porque los erizos son excelentes nadadores. Ahí le faltó investigar un poco más a los desarrolladores de Sega. A ver, vamos con cuidado, Sonixil. Agarra tu burbujita, hermano, todo bien. Vamos a ver si puedes conseguir unos cuantos anillauris más. Así me gusta. Es Sonic Berto, así me gusta, hermano. Vamos a seguir. Por favor, anda con cuidado, hermano. No, ¿cómo se me fue justo ahí? La musiquita no había cambiado, por eso me confié, muchachos. Y de la nada me quitaron el poder y la musiquita seguía. Ahorita me ahogo, ahorita me ahogo, ahorita me ahogo. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ya me morí, ¿no? Ya me morí. Ahí está, las brujas, por favor, por favor, por favor. ¡Oh! Odio esa música, sí recuerdo esa música, muchachos. Cuántas pesadillas ha traído a niños de todo el mundo. Esas canciones horribles de sentir que Sonic está a punto de ahogarse. Es horrorosa esa música, es horrorosa escucharla. Así que voy a tratar
de siempre tener a Sonic bien oxigenado para que no se nos ahogue el pobre Erizín azul. A ver, Sonic, con cuidado, hermano. Qué hermosura, así me gustan los niveles llenos de televisorcitos con Anillauris. A ver, vamos a ver si puedo conseguir este de abajo. Ven acá, pequeñín, ya está, muchachos. Ya tengo 51. Ahora simplemente, Sonic, no lo pierdas, por favor. Casi pierdo mi escudo ahí, muchachos. ¿Dónde está el...? Ah, está acá. El Switch. Está escondido dentro del televisor. Eso fue creativo. Me quisieron engañar, ¿eh? No, Sonic, pero bueno, ya que más da. Al menos conseguí invencibilidad. Ahora sí, aprovechala, Sonic. Aprovechala al máximo y corre. Corre, hecho un loco. Espero que no me pongan huecos sin fondo, nada más. Es todo lo que les pido. Por favor, Sonic, corre, 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 hermano. Corre y no te ahogues. Corre y no te ahogues, Sonic. Ya no sé qué hacer. No sé, voy a esperar acá. A la burbuja, perfecto. Corre, Sonic, corre. Ya está. ¡No! ¡No! Lo perdí todo, muchachos. Lo perdí todo. Lo perdí absolutamente todo. Me quedé con un anillo. ¡Qué nivel de locura! Odio este nivel. Odio el agua. Odio que lo vuelva lento a Sonic. Es todo lo contrario a lo que debería ser Sonic, muchachos. Sonic tiene que ser veloz. Tiene que ser el erizo más veloz de los videojuegos. ¿Ahora qué voy a hacer? No, cuidado, muere. Cosa extraña, que no sé qué eres. Es un erizo, creo. Que lanza pequeños erizines. Ya, a ver, no te ahogues, Sonic. Antes de seguir subiendo, por favor, toma aire aquí. Espera la burbujal. Qué bonito, ya está. Vamos a subir. Con calma, con tranquilidad, Sonic Berto. Todo va a estar bien, hermano. Y ahora, unos cuantos anillauris más. Ya está, segundo nivel pasado. Una pena haber perdido mis anillos. Pude entrar, estaba cerquísima ya del final. Y ahora entramos ya al último nivel, la zona del laberinto. No me gusta el nombre, no me gustan los laberintos, no me gusta nada de este nivel, ¿eh? Todo lo que odio en un plataformero lo tiene. Laberintos, agua, todo está mal aquí. Pero yo tengo fe en que lo vamos a conseguir, muchachones. Que vamos a pasar esta locura. Mírenlo resbalarse. Qué hermosura. Qué hermosura, qué belleza. Esto sí me gusta. Casi la estoy pasando bien, muchachos. O sea, mírenlo, el nivel no para. Estoy seguro que me he perdido 800 secretos, muchachos. Es más, creo que se está repitiendo una y otra vez. Se está repitiendo, ¿no? Eso es lo que está pasando. El juego me está troleando, ¿sí? Efectivamente, está que se repite. Es un verdadero laberinto esto. Ya está, tenía que salir por acá. Una locura, y ahora... Creo que ya desbloqueé el camino correcto. Vamos a ver. Uy, espérate, Sonicberto. Y ahora. Oh, ya entendí. Tenemos que bajar hasta acá y. ¡Ah! ¡Sonic! Por favor, qué nivel. Pensé que iba a ser hermoso este nivel. Ya veo que no. Nada de hermoso tiene este nivel. Vamos, Sonic. Y ahora salta y rompe la agüita. ¡Kaboom! Ya está, muchachones. Vamos, Sonic. No. ¿Cómo lo ponen ahí a ese enemigo? No lo vi, muchachos. Simplemente uno se tira, de buena fe, se tira al vacío esperando no encontrarse con ningún peligro y te ponen al pescadauri directamente debajo. Eso no se hace. Eso no se hace, muchachos. Y otra vez comienza la locura debajo del mar, muchachos. Cuidado con estos picudos. Uy, espérense. Oh, bueno. No sé si bajar ahí. Mejor no bajo porque probablemente me espere la muerte. Yo pienso que hay un secreto, muchachos. Pero no. Creo que no lo voy a hacer. A ver, agárrate este burbujauri. ¡Cómetelo! ¡Sí! ¡No! ¡Dios mío! Por favor, un anillauri para Sonic. Uno, aunque sea. No pido más. Estoy ahorita al borde de la muerte, muchachos. No tengo ningún anillauri. Por favor, tengan piedad. Tengan piedad, muchachos. Equipo creador de Sonic, tengan piedad y regálenme un anillauri. Uy, casi me muero, muchachones. Casi me muero. Dios mío. Este nivel es una locura. ¿Ya comenzaron las locuras? Por favor, Sonic. Ya está, salta. ¡Sí! Oh, eso me da un poco más de tranquilidad, tener anillauris, muchachos. Ya salimos del agua, excelente. Las cosas pintan bien ahora, las cosas pintan bien. Cuidado, unos se mueven más rápido, otros más lento. Esa es una buena estrategia, ¿eh? Una buena estrategia para hacer sufrir al jugador. Vamos, Sonic. Cuidado, espera este narizón, ya lo viste ese narizón. Lo siento, naricitas. Lo siento mucho. Miren hacer malabares ahí a Sonic. Qué hermosura ese sprite. Me encanta. Miren esa carita de concentración para no caerse el gran Sonic. Ya está. Vamos a seguir por acá. Uy. Yo quiero esta invencibilidad. La quiero ya. Vamos, Sonic Bertos. Es necesaria en esta parte la invencibilidad. Porque si no, ¿qué haces? ¿Qué haces? Te mueres. Ahí en todas las espinas que pusieron los desgraciados de los creadores. Vamos, Sonic. Corre. Corre, hermano. Corre, estoy confiando en que no me voy a ahogar, muchachos. Estoy confiando en que no me voy a ahogar. Tal vez no debería, ahorita me ahogo. Ah, ya, perfecto. La invencibilidad igual hace que te ahogues, ¿no? Creo que sí, creo que igual te ahogas, ¿ah? ¿Eh?
Ni siquiera eso, te regalan. Vamos, cuidado, Sonic, agarra tu burbujauri acá. Perfecto. Está bien lenta esta parte, ¿eh? Está bien, pero bien lenta, creo que porque están pasando demasiadas cosas en pantalla, muchachos, ya está. A ver, Sonic, ¿ahora qué hacemos? Espérate, antes de hacer cualquier cosa, Sonic, quiero que por favor te comas una burbujita de aquí. Perfecto. No nos desesperemos por el aire, hermano, vamos con calma. Y ahora acá hay unos cuantos anillines más. Excelente. ¿Y ahora qué hago, muchachos? ¿Y ahora qué hago? Supongo que tendré que subir por acá. Pero me tinca que no es por acá, ¿eh? ¿Me huele a que no es por acá o sí? Ya no sé qué pensar, muchachos. Lo único que sé es que ahorita me ahogo, pero con calma. Creo que he regresado, ¿no? Efectivamente, creo que he regresado, ¿o no? ¿Dónde demonios estoy? Ya estoy perdido, muchachos. Ahora sí estoy completamente perdido, ¿eh? No sé a dónde demonios tengo que ir. No sé si estoy regresando por donde ya vine. O si estoy cayendo a un nuevo lugar. Creo que estoy regresando, ¿no? Creo que estoy regresando o no. A ver, vamos a ver. O no, de repente si es el camino correcto. Ya no sé, muchachos. Vamos a subir, a ver. Acabo de cambiar el rumbo de esta maquinita. Así que de repente si es el camino correcto. Y esos narizones y estas naricitas demuestran que si es el camino correcto, creo, muchachos. Ah, barrum. Sí. Excelente, mi checkpoint. Va a subir el agua. Párate en los corchos, Sonic. Apúrate porque ahorita si te alcanza el agua, creo que es el fin, hermano. Así que tienes que apurarte. Sigue, sigue, sigue. Sigue, Sonic. Nada de exploración ahorita. Vamos a seguir subiendo. Wow, esta ruina sí que está alta, muchachos. Ah, excelente, mi protección. Ahí está Robotnik, muchachos. La pelea de Robotnik es... Mientras nos persigue el agua, esto sí está hermoso, ¿eh? Esto está hermoso, muchachos, y complicado. Ahora sí se complicaron las cosas. Vamos a alcanzarlo al gran Robotnik. ¡Sí! ¡No! Ya perdí mi escudo, muchachos. Creo que todavía no lo puedo alcanzar. Creo que tenemos que llegar hasta la cima, ¿o no? O lo puedo golpear. Eso está raro, ¿eh? Creo que se está repitiendo una y otra vez el nivel. Ahorita me alcanza el agua, muchachos. Problemas. Problemas para Sonic. Ah, no, sí había que llegar hasta acá. ¿Se escapó? ¿Ya está? ¿Eso es todo? Ni siquiera tuve que golpearlo, muchachos. Era simplemente esquivar. Y ahí están los pingüinitos y las foquitas. Son unas foquitas blancas que las hemos liberado. ¡Excelente, muchachones! Y con esto hemos pasado ya el acto 4. Y aprovecharé ya en mandar el último saludo del video, muchachos, que va para el gran Rashid Trejo Silva, que me pide que juegue a la saga de Crash Bandicoot. Te cuento, Rashid, que muy pronto está saliendo el remasterizado de los 3 primeros juegos de Crash para el Switch, así que probablemente lo juegue cuando salga. Y te mando, por supuesto, un enorme, enorme abrazo. Y bueno, muchachones, esta zona se ve excelente y la vamos a comenzar a investigar en el próximo episodio. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme, magos y magas, son los mejores. Ya saben, si les gustó, déjenle un hermoso pulgar arriba, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y dejen por ahí sus comentarios, que voy a estar saludando a 3 personas como de costumbre. Muchísimas gracias por acompañarme en esta hermosa aventura, magos y magas. Creo que ya estamos llegando al fin, así que prepárense. Ya nos estamos viendo, chicos. Hasta la próxima. Muchas gracias.